clase de robalo, mocoillo, cabrón! ¿Qué clase es esto? ¡Tremendo! ¡Quita la neta! ¡Mogarro! ¡Pone! ¡Tremendo robalo, mogarro, ¿verdad? Pescadores, quiero el día de hoy traerle un tutorial de cómo agarrar los robalos, pues no, acá encontramos en Dania Beach Ocean Park, en el pier, de cómo se agarran los robalos acá, o la manera más correcta para poder agarrar cualquier robalo, tanto en cualquier parte de acá de la Florida, que se puede agarrar. Entonces, normalmente yo utilizo, o sea, en este caso, tengo un nylon que puede ser, el nylon principal, en este caso es 30 libras, pero puede ser un nylon de 12 perfectamente. Tengo un plumito de una onza, porque al final lo estoy haciendo corto, cerca de las manchas sardinas, y como están viendo, de un líder o renal, eso es importante, de 50 libras, es lo que tengo montado, y un anzuelo circular, que puede ser 2, 3, hasta 4, puede ser, eso puede variar. Entonces, tiene varias opciones, como siempre te he dicho, que puedes montar la sardina, tanto por el narigón, por el lomo, o por la cola, o por abajo. Si no la has visto, te dejo la tarjeta por aquí, o por acá, de cómo se monta la sardina de esa manera, para coger ese tipo de especie. Y si tampoco sabes cómo coger la sardina acá en los puentes de los Cayos, también te dejo una tarjeta por aquí o por acá, que te va a enseñar cómo agarrar la sardina con sabique acá en los puentes, de que te puedes encontrar desde los Cayos de la Florida hasta todo el norte, más arriba del norte de la Florida. O sea, todo el área de Florida te va a servir esos tutoriales, ya que te van a ayudar a cómo agarrarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que eso, lo voy a montar por el lomito. Voy a montar por el lomito la ASO. Y entonces vamos a coger... Vamos a cogerlo por el lomito para que vean cómo yo cojo la sardina. Es good, ¿eh? Vamos a ver cómo yo vea cómo cojo la sardina. ¿Ve? Esta es una sardinita pequeña, que sería lo que siendo escamúa para los cubanos. Entonces, ya con esto lo vamos a montar. La vamos a acercar, miren cómo es, estoy montando por el lomito, perdón, por lo que sería el narigón, que es la manera que la voy a tirar, y entonces la voy a preparar, la voy a preparar ahora, la vamos a lanzar, ha caído al agua, y entonces ahora venimos, abrimos el freno, como siempre le he regulado, ve que se queda libre, ponemos la anilla arriba del muro, y así ya lo único que tenemos que hacer es esperar, entonces para poder agarrar el robalo, o snook, como se conoce acá en la Florida. Vamos, vamos, la amenaza en los Cayos, vamos a... ¿Qué clase de robalo, mocoillo, cabrón? ¿Qué clase es esto? Tremendo, si está la negra. Mogarro, ponle. Tremendo robalo, mogarro, ¿verdad? Bien bueno. ¡Hola, soltó! Bueno, hemos pasado rato, míralo. Tremenda pieza.
Mira para lo que es vivo aquí. Oye, mira lo que se fue. Se fue. Pero nada. Esa es la idea. Ya lo pegué. La forma hay que soltarlo, que está fuera de medida. Ya que la temporada de ejercicio está cerrada. Pero la idea es lo que estamos buscando, la agarramos, que esa es la intención. Así que amigos, dio buena pelea, como vieron, tremendo robalo. Ya para mí eso es capturado, de forma había que soltar al agua, es mejor que haya pasado eso. Porque de forma había que soltarlo. Pero bien, 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 tremenda pelea que vieron que dio. Así que nada, todo sobre pesca, que la cosa está violenta. ¿Y te ha gustado el tutorial de cómo coger el robalo o el snook? Que lo puedes coger tanto en los Cayos de la Florida como acá en los puentes. Que te pueden encontrar en el área de Miami o acá que me encuentro en... Como están viendo allá, ese es el puerto de los Everglades. O sea, estoy aquí en Dania Beach o Champagne en el pie. Y de esa manera lo puedes agarrar utilizando ese método, esperando, como siempre digo, a la espera de que te salga, tanto amaneciendo o a mediodía o por la tarde, como le he podido agarrar hoy, como pudieron ver. Y nada, hay veces que lo logra sacar, si no está como ahora que estaba en temporada, evidentemente, aunque lo hubiera sacado, tenía que haberlo liberado. Por lo tanto, es bueno lo que pasó, que se haya perdido y que no pasara eso. Así que por lo menos estaba bien. La idea de sacar y tener una foto con él, pero al final lo hace sufrir el pez. Y te doy la posibilidad que si se liberó, mejor que mejor, y así todo quedó bien. Y como siempre yo, si te gustó el tutorial, dale like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips, recomendaciones y por supuesto tutoriales como estos que te ayudarán cuando vayas a los puentes o a la playa, donde quieras que vayas, puedas agarrar peces. Así que como siempre digo, mantente sintonizado.